Así comenzamos nuestra clase una vez más esta noche, agradeciendo a Kadosh Baruj Hu en esta oportunidad por la dicha y el mérito que tenemos, la alegría de poder recibir a nuestro querido Jajam, a Rav David Chokron, quien aceptó muy amablemente nuestra invitación y también nos pusimos de acuerdo en este tema tan bonito que vamos a ver esta noche. Mi querido Jajam, a Rav Chokron, bienvenido, el tiempo es todo suyo. Muchas gracias por la invitación, aquí estamos, esperemos que sea de provecho y de agrado para Kadosh Baruj Hu. Perdón. Vino a Madonai lo eno aleno más aseya deno con ena aleno más aseya deno con eneo. El tema es la Torah, la Alajá y la Kabbalah. ¿Cuáles son las diferencias? No hay diferencia, por supuesto, todo es una entidad. Pero el problema es cómo lo visualiza la persona y cómo, qué le da prioridad a la persona. Nosotros como personas nos consideramos, como dice la Gemara, si en las generaciones anteriores eran ángeles, nosotros somos personas. Si en las generaciones anteriores eran personas, nosotros somos menos que personas con el aspecto del conocimiento de la Torá y el conocimiento de, y la aplicación de ella, cómo aplicarla, y la humildad de la persona. Ahora, ¿qué es la Torá? La Torá es todo. Nosotros ponemos que Kabbalah, Torah, Torah es todo. El concepto global de todo es la Torah. La Torah viene de la palabra or, le orot, que es enseñar. Y cuando uno enseña, da or, da luz. Esto es la luz creada el primer día de la creación. ¿Qué se creó el primer día de la creación? La luz. El cuarto día fue creado las luminarias físicas, sol, estrella, luna, etc. Entonces, Lo que viene a ser la Torá, esa fue la luz que fue creada el primer día. Y fue, después del pecado del primer hombre y la primera mujer, Dios la ocultó, como dice el Midrash, ¿para qué? Para ser utilizado por los tzadikim, le'atzit labo, en un futuro en el cual esté preparado cada uno y cada uno. Lo llamamos Israel por esa misma razón. ¿Qué llamamos Israel? Estamos explicando en la sinagoga de Jayarvit, el Shiur, de que vino, ¿cuál es la pelea de Esaf con Yaacob? Yaacob viene a pelear con Esaf, por supuesto que no fue un boxeo, ni kickboxing, ni nada de eso, fue una lucha espiritual con el ángel, ¿verdad? Y le fue dañado, fue lesionado en ese momento la pierna derecha a Yaacob. Y sabemos que la pierna derecha, ¿qué es? Netzach. La pierna derecha es Netzach. ¿Dónde está Netzach? Aquí, aquí está. Si ven detrás de mí un 7 que dice Victoria, ese es Netzach. Es Netzach la Torah, que es verde. Clorofila. La clorofila de la planta produce su propio alimento. A través de la Torah, el judío produce su propio alimento. Entonces, lo principal, o sea, todo engloba la Torah. Ahora, ¿qué tengo que yo que estudiar de Torah? Hay una mitzvah que se llama Talmud Torah, como dice la Mishnah en el Tratado de Peah, dice el Talmud Torah que neget kulam. El estudio de Torah incluye y abarca todas las mitzvot. Ahora, ¿qué tengo que estudiar de Torah? ¿Qué es la Torah? Ya dijimos, ya definimos la primera, lo básico es la luz de la creación del primer día. ¿Qué es más la Torah? Enseñar. Hay la Torah que yo aprendo, pero nosotros decimos todos los días en el rezo, Lilmot, Lelamet, Lishmor, Pelazot. Tengo que estudiar, tengo que enseñar, tengo que hacer, cumplir, y tengo que enseñar. Cumplir, enseñar, hacer y estudiar. Ahora, no lo dije en orden, pero así es.
Entonces, el orden primero hay que estudiar. Si yo no estudio, yo no sé cómo cumplir. Bueno, ¿cuál es la finalidad de la persona en este mundo? En este mundo, Dios nos puso una misión clara. El primer hombre y la primera mujer, ambos pecaron. Entonces, ¿qué tomaron? Comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y quiere decir que cualquier cosa que yo haga buena va a tener un defecto. No hay perfección. Cualquier cosa que yo haga buena tiene algo mal automáticamente. Y cualquier cosa que haga mal tiene algo bueno. No hay perfección. Entonces, eso, la finalidad de nosotros es tratar de perfeccionar. ¿Pero para qué? Vamos, otra vez después dejamos esta pregunta aquí. Ahora vamos al otro árbol, el árbol de la vida. El árbol de la vida, que es la Torah, Etz Hayim, fue dado para que, como un, fue dado como el medicamento, como el remedio, para arreglar ese problema del bien y del mal, de que la imperfección de lo bueno en lo malo y de lo malo en lo bueno. Entonces ahí fue dado ese árbol, que es la Torah, quiere decir que la Torah generada el primer día es el antídoto, porque por eso dice la Gemara, el Talmud dice, Dios crea el antídoto ante cualquier problema antes que el problema. Si nosotros ya tenemos un problema, ya sabemos que está solucionado, porque Dios creó siempre la solución antes que el problema. No existe problema sin solución. Ahora, entonces ya Dios solucionó el problema, el primer día creó la Torah. Cuando pecaron, ya después, 2000 años después, se lo dio al pueblo de Israel, usted tiene que corregir el mundo, con esta Torah van a corregir la imperfección. Ok. Hay otro concepto que dice, tamim tiye y mashem me lo queja. Íntegro serás con Dios, con Hashem tu Dios. Íntegro. Quiere decir, yo no tengo que buscar interés de lo que me haga Dios. No tengo que buscar interés. Me convierto en una persona baja si busco la Torah por un interés propio. Llámese que no conozco, que no tengo pareja. Llámese que no tengo parnasá. Llámese que elevación dular. Llámese lo que, como lo quiera llamar. Tengo que ser tamim, me dice la Torah, íntegro. Igual como Dios beneficia al mundo sin buscar nada, sin necesitar nada de nosotros, debería servir a Dios sin esperar nada a cambio. Debería. Hay muchos matices, pero uno debería. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con la Torah? Paso. La Torah es la luz que nos da. Esa luz, como cualquier luz, tiene un espectro, a través de un prisma. Esa luz se descompone en varios tipos. Lo que llamamos el pardés, siempre en cuatro. El número cuatro me va a indicar que estoy por el buen camino, por el camino de la pureza. ¿Qué te sirve la cosa? Por ejemplo, hay cuatro estaciones en el año. Hay cuatro matriarcas. El nombre de Dios tiene cuatro letras, cuatro tzitzit, cuatro parashiyot en los tefilim. Cuatro copas en Pesach, cuatro tefilot en Shabbat, etcétera, etcétera. Todo lo que busquemos va a dar un cuatro. Ese cuatro es el que voy por buen camino. Entonces, esa Torah se divide en cuatro aspectos, que todos son una misma luz. Esos son primero el Pei. Pardes, la palabra pardes, ¿verdad? Las vocales en hebreo, en este caso son accesorios, entonces me queda pei, resh, dalet. Si lo volteo, es farat, ¿verdad? Sfarad no es España,
Sefarat es lo mismo, porque los judíos sefaradí estudiaban en este orden. Ok, empezamos. Entonces, Pardés es un campo, una plantación de árboles frutales bonita, agradable, productiva. Hoy en día el idioma moderno se utiliza para plantaciones de cítricos. Por ese momento, ok. Ahora, pero, ¿qué quiere decir? Pardés quiere decir Pshat. Quiere decir la parte simple de la Torah. ¿Qué es la parte simple de la Torah? La explicación es simple. Yo sigo las 13 reglas de Rabbi Ishmael Omer ante el primer Kaddish de la mañana. Entonces me viene y me dice las reglas, cómo se estudia Torah. Entonces, esas reglas son, por ejemplo, si agarro la parashá de la semana y estudio Rashi, que Rashi es muy profundo, pero Rashi, la grandeza es que lo profundo lo explica fácil. Pero bueno, ese mismo Rashi lo puede estudiar del niño de kinder, desde el niño de segundo grado, tercer grado, que está empezando a leer, lo enseña, hasta el rabino principal de Israel. Ambos pueden estudiar el mismo Rashi. En el judaísmo todos cumplimos las mismas mitzvot, no hay diferencia. La persona que se excluye es la que se excluye, pero todo está democráticamente, más que democráticamente. Cada uno puede estudiar lo mismo al otro. Ahora, Pardés. Si estudio toda la Gemara, bueno, hay diferentes tipos de estudiar la Gemara. Si estudio la Gemara para sacar la halajá y eso, como estudian la mayoría de las yeshivot, también estoy estudiando pshat, etcétera, etcétera. Entonces ya va. Yo me graduó de rabino, me graduó pshat. No me piden más. A la J. Hay remes que son pistas. Que si a mí por cierto estudio, por cierta experiencia, por ciertos años, etcétera, ya uno, tantas veces del texto, ya empieza a ver cosas que se conectan una con la otra, etc. Drash me da pistas de nuevos conocimientos. Drash es el Midrash. Me explica todo lo profundo, o me da una insinuación para darme un ejemplo a través de una explicación, a través de una fábula, a través de un ejemplo, a través de una metáfora, etc. Sot es la parte que llaman secreto, que no es secreto porque ahí está. Secreto es lo que no está. Entonces le llaman secreto, pero es la parte oculta de la Torah. Quiere decir, la parte que nosotros tenemos que roer más, investigar más, tener ya cierta experiencia y ciertas cualidades para poder ver. No puedo llegar directo, por supuesto. Todo sigue un proceso. Todo sigue un proceso. Va de aquí para allá. Es como si yo me salto el eslabón. Entonces, si yo empiezo a caminar antes de gatear, no voy a estar muy desarrollada las piernas. No puedo tener un buen equilibrio de las manos, las piernas. Todo no se va a desarrollar, la columna vertebral tampoco se va a desarrollar. Solamente se desarrolla cuando el niño empieza a gatear. Después te puedes parar, después dar unos primeros pasos, después tienes más equilibrio, después puedes correr. Y ya es natural. Pero mientras no lo se haga así, no puedo empezar con eso porque mi estructura ósea, mi musculatura, todo no está listo para poder. Por eso no es casualidad que después de la Torah que viene, la halajá. ¿Qué es halajá? Halajá viene del verbo lalejet, caminar. ¿Verdad o no? Lalejet, al tikre alijot, el halajot. No llames el caminar, sino llámalos halajot. Ahora, como te dice, también tie Hashem lo queja, íntegro serás con Hashem tu Dios, ¿verdad? Íntegro serás con Hashem tu Dios.
Quiere decir que en todos mis caminos, Bejol derajeja, Daehu, dice la Torah. Dice David Amere, Bejol según algunos mefarshim, según algunas explicaciones, etcétera, etcétera, yo empiezo a gatear. Y puedo estar 10 años gateando. Y puedo estar 15 años gateando. A lo mejor no pasé ese tanto. Hay tiempo. Es más, es una alajá. Es una ley, quiere decir. Entonces, ¿por qué se llama, no llames alijot, sino alajot? No llame los pasos, que estás dando en el camino ya preparado. Llamas alajot, porque ya están preparados para ti. A los mismos pasos ya están preparados. ¿Para qué? Para que la persona no fracase. Es como hoy en día, si yo puedo ir y comprar un carro, un auto, y manejarlo. No tengo que volverme ingeniero para construir yo mi auto, patentarlo, sacarle los permisos y yo manejarlo. Yo tengo que comprar un carro. Los sabios nos dejaron a nosotros, después de todo el estudio, después de Talmud, después que vinieron los geonim, los geonitas, son los genios que agarraron todo el Talmud y empezaron a sacarlas a la joya. Vinieron los rishonim, los primeros, como Rashi, Maimonides, etc., empezaron a sacar también. Después vinieron los aharonim, hasta último, eso que son los el Bet Yosef, el Ramá, etc., nos sacaron todos esos conceptos del Talmud, la Alajá, como tiene que ser, contemplando todo el Pardés, quiere decir, todas las ideas de toda la profundidad de la Torah, y nos dieron los tips, quiere decir, las directrices, lo que hay que hacer para no fallar al pisar. Como un campo minado. El mundo es un campo minado. El mundo es un videojuego donde tenemos un tiempo, nos dan un tiempo, nos dan un espacio, nos dice cuál es la meta a seguir, o la más baja. Jugó mal, te dice game over, juegue otra vez, Señor, te dio una reencarnación, etcétera, etcétera. La persona tiene que seguirlas a la foto. Para poder seguirlas a la foto, tiene que leer primero un libro básico de la foto. No puede agarrar en internet a buscar una persona que está hablando, entre comillas, de Kabbalah. Generalmente no es Kabbalah. El 99% de las veces no es Kabbalah. Y para ver lo que me dice, porque me va bien. Me voy a poner una cosita roja, me voy a ver qué es bueno para esto o qué es mejor para lo otro. Ya estás, no estás siendo íntegro con Dios. Tú estás buscando camino para no cumplir, para buscar todo menos la verdad. Entonces, alajá quiere decir cuando tú camines, la alejes, vas a caminar con dos cosas, asur y mutar. Permitido y prohibido. Este es el libre albedrío. ¿Cuál es el libre albedrío? A y B. Entonces tú vas a agarrar A, azul, prohibido. ¿Qué quiere decir prohibido? La palabra azul también quiere decir atrapado. Es decir, cuando una persona te agrede algo que está prohibido en la alajá, uno queda atrapado como si tuviera esposas al Yetzer Hará. El Yetzer Hará me domina a mí. Cuando yo hago algo mutar, la palabra mutar quiere decir liberado, es permitido, por eso es liberado, porque es permitido. Entonces yo estoy liberado del Yetzer Hará, del mal instinto mío. Pues estoy caminando bien en el mundo.
No que me mire esa persona, hace lo prohibido pero le va bien, o esa persona no hace lo permitido y le va bien. Eso es temporalmente, porque el libre albedrío siempre vas a tener que ir al mismo punto por el camino que parece más largo, pero es más, al final es más corto, por el camino que es más corto, pero puede ser más largo. Eso es el engaño. Así te engañan en la política, así te engañan en los negocios, así te engañan en las propagandas. Eso es engañar a la gente. Igualito, el Yetzer Hará te hace lo mismo. El agua no necesita propaganda. Una bebida gaseosa necesita propaganda. ¿Verdad? No hace falta que yo le haga propaganda a la Torah. Porque cada persona que te va a decir en internet o cualquier cosa, venga a la Kabbalah, estudie esto, que esto y tal, y va a ver esto y va a ver lo otro, es mentira. Aquí en Venezuela lo llaman clávala. ¿Por qué? Porque te quieren clavar un monto económico. La persona, fíjate en el reloj que utiliza, fíjate quién es, fíjate lo que es. No te dejes engañar. No te dejes engañar. Estudia primero Humash, la parasha de la semana, bien estudiado. Sin apurarse, lo que se conviene. Hay miles de shiurim, muchos jajamim serios. Me puedes preguntar esto, cosa simple. Después vas y estudias Sidur. ¿Sabes el Sidur? ¿Entiendes el Sidur? ¿Por qué este rezo viene antes que esto? ¿Por qué no? Porque sabes pronunciar, ¿no? Algo básico es la comunicación con Dios. Es el mensaje exacto con Dios. Los jajamim lo pusieron ahí, cómo llegar a Dios. Jajamim, íntegramente, inocentemente e íntegramente. Sin buscar ser lo más. Ahí está fácil, agarrar un sidur, entender el sidur. Aparte la traducción, ¿por qué esto? Eso es todo. Dios no te pide más. Al decir si estás estudiando todo, estás estudiando y estás rezando a la voz. Después, Tehilim, ¿sabes leer Tehilim? ¿Sabes qué te quiere Tehilim? La mayoría del Zohar nos explica el Tehilim. Aquí tenemos muchos shiurim del Zohar, pueden ver. Tehilim, en ningún shiur se va a decir, haz esto para que te vaya bien. Mentira. A Dios se le sirve, porque se le sirve a Dios, porque nuestra función, más nada, no porque me vaya bien o me vaya mal. Entonces, si me vaya mal, no sirvo a Dios. Ok. Entonces, voy y sigo. Tenemos después una Mishnah. Vamos a leer una Mishnah. No la entendamos, porque entender es difícil. Es un hebreo fácil, pero los sabios mismos no lo entendieron en su época. Tuvieron que hacer la Gemara, para entenderlo. Pero vamos a leer. ¿Cómo se lee? ¿Con qué tono se lee? Vamos a decir la palabra. Vamos a decir Pirkei Avot bien dicho. Moshe kibel Torah Sinai Hutzarah Yoshua Yoshua, etc. Vamos a aprender esto. Eso tiene más energía que yo agarre cualquier libro que dice Zohar o Kabbalah o cualquier cosa de esa tontería. Y yo voy, porque eso es la explicación de eso, me viene a explicar eso. Bueno, después que se me está, me uno a un grupo de Gemara, adquiero mi Gemara, me meto ahí. Vamos, ¿de cuánto me va a tomar? 5 años un masaje, no importa. Pero va a empezar pensamiento judío, ¿cómo es? No te van a cobrar por esto. Vas a cultivarte como judío. El alma lo está recibiendo. Está sin él. Es de verdad que el alma. Después, tú quieres más Midrash. El Midrash es más profundo que el Zohar.
Lo único que la gente no lo lee como la gente le dice, Moshe medía 5 metros. Ah, Moshe medía 5 metros. Moshe no medía 5 metros. Hay que saber leer el Midrash porque es más profundo que el Torá. Etcétera, etcétera. Después Zohar, ¿qué? ¿Cómo no? Empieza leyendo Zohar. Yo creo que yo empecé leyendo Zohar cuando iba a los limudín con mi papá. Y pues leía, no entendía. Leía, después va a leer también. Primero aprende a leerlo, sabe leer. Esa persona que aparece por internet, que me lea con Tajamín, y como tiene que ser una Gemara y un Zohar, y me haga la diferencia. Que me la lea. No la sabe leer. Seguro que no lo sabe leer como se lee. No que me diga la palabra como el periódico, sino cómo se lee, porque queda el sentido a la palabra con el tam. Después no terminamos ahí. Arizal, cómo lo lee, cómo interpreta. Aquí tenemos Shiurim de el Sidur según Arizal, lo más simple se agarramos. Se agarran los nombres, lo más simple para explicar. Toda la semana, los miércoles, lo tenemos en la Unión Israelita. Ahí está, aquí tenemos al señor Rubén, que es el de la Hebra Kadishá de la Unión Israelita de Caracas. Entonces, también, después tenemos todo lo que es, después, conversación de los ángeles. ¿Qué conversación de los ángeles? ¿Los ángeles conversan? No. Simplemente las informaciones de las letras hebreas, cómo su espectro repercute, porque sabemos que el mundo fue creado por las letras hebreas, cómo eso repercute. O sea, cuál es la energía de cada letra, como los enlaces covalentes entre los H2O, por ejemplo, agua, como un enlace H2O. Después tenemos ese es el Marajim, y después viene Merkaba. Solamente estudiamos entre dos personas. Dos personas entendidas hablan sobre eso, que es el secreto de las letras. Entonces, y vienen dos personas y te dicen, vamos a unir esta letra con esta letra y va a crear una energía. Mentira. Les voy a explicar una cosa básica. El Arizal, a propósito, entonces hay que saber estudiarlo. Él tergiversó todos los libros y lo puso todos los nombres en diferentes órdenes que no son originales para que las personas no utilicen y prohibió la Kabbalah práctica de su época. Es más, el que haga Kabbalah práctica hoy está arriesgando su vida. Entonces, eso no existe. Existe, que me hago una cabeza, existe personas en cierto nivel, pero que no son capaces de hacerlo. Muchos, gracias a Dios, que conocemos, pero no se puede. Un ejemplo, ¿ustedes vieron alguna vez al rabino Obadía Yosef diciendo a la gente estudie el Kabbalah? Mire la salvación y eso. ¿Escucharon a Rav Shah o Rav Kanievsky diciendo eso? ¿Escucharon eso alguna vez? O que tenía un lacito rojo aquí, o que tenía una camilla, o hagan esto para que les vaya bien. ¿Lo escucharon alguna vez? ¿Abraham Avinu alguna vez buscó algo de Kabbalah? Yitzhak Avinu, Jacob Avinu fue a trabajar, luchó, peleó, todo. ¿Por qué? Porque está en el mundo de la acción. Como el ejemplo del Jalbán. Mi hermano era el cartero del Jalbán. Jalbán falleció antes de el 19, 2019. Lo puede buscar el cabalista más grande. ¿Cómo se vestía él? Simplemente con una camisa, una kipá negra, sin barba, nada. Pero usted veía a todos los que asistían a su shiurim, todo con Streimel, con eso. ¿Pero por qué? ¿Pero cómo llegó él a ser el cabalista más grande?
no estudiando Kabbalah, por supuesto con un alma especial. Simplemente la siguiente manera. Su hermano, le llamaban el Halván, el lechero. Su hermano, en Jerusalén, una compañía se llamaba Halván, entonces la lechería. Entonces él era el jefe de planta. ¿Cómo va a ser mi jefe de planta? Por supuesto, no andaba con celular, con teléfono. Durante las horas que trabajaba, él no contestaba nada de Torah. Señor, si yo dejo de hablar, voy a hablar un shiur ahora, ¿no? Voy a leer Teilim ahora, no estoy trabajando. ¿Cómo yo voy a robar el tiempo a mi hermano? Me están pagando por trabajar, no por rezar, ni por estudiar. Uno trabajaba, se ponía su bata de eso, en la planta, su tapabocas, todo como tiene que ser. Trabajar, trabajo, trabajo. Estoy dignificando a Kadosh Baruj Hu, estoy diciendo el Shem Shammai. Me tienen que pagar tanto, yo tengo que hacer mi trabajo. Y tenía apenas los martes en el Shechem, ahí en Ramat Gan, vivía en Givatayim, tenía ahí su recuerdo que una vez fue un muchacho de aquí de la comunidad, con su levita, con su eso, se me acuerdo, estaba el Rapsatka, etc. Y él sin verlo, porque él se ve que no tenía que verlo, sin verlo, viendo a la pared, le dice: hola, Yosef, ¿cómo estás? No vengas a Israel a vivir, todavía no es el momento. Y dije, mira, ¿por qué no? Si yo que iba a ser aliado. Y dije, bueno. Le pregunta, ¿cuántos hijos tienes? Y dice, tengo cuatro. Mentira, le dice, sin verlo, está viendo a la... Y hay otro rabino que es muy grande también ahí, Tarzatka. Le dice, mira, tú tienes otro hijo que tienes abandonado, que tuviste antes del matrimonio. Y tienes que cuidarlo. Antes de rezar tanto, y antes de tener tu levita, ni la había visto, ponte a trabajar y ponte a ayudar a la gente de este mundo. No vengas a Israel, chao. Así le dije. Lo más descortés con él, porque vio el alma. El otro quería estudiar Kabbalah, estudiar eso. Kabbalah no es eso, Kabbalah es hacer lo correcto en este mundo. Pero si yo no sé la parashá, yo no sé Tehilim, yo no sé la tefilá, yo no sé, ¿cómo pretender yo? Todos tenemos el potencial para hacerlo, por supuesto. Unos quieren, otros quieren saltar rápido antes de caminar. Y eso es un problema. Eso es un problema. Problema que desvirtúa el mismo movimiento del mundo, de las energías en el mundo. Y eso lo hizo el Halván, Alav Shalom, la balista más grande, hasta en 2019 había. Hay otro que lo sucede, por supuesto. Pero, lo que veo es una persona simple, no estaba a ser muy grande. Por lo que, porque se domina. Cuando usted es una persona que es cabalista, el primero lo que hace es lo simple. Jamás te va a hablar de cabal. Jamás. Jamás te va a decir que eres, más lo va a negar. Y siempre te va a mandar a estudiar lo básico. Cuando el Halván hablaba en radio, en un programa, 1 o 2 de la tarde, en la radio Israel los viernes durante el Shabbat, habla de la parashá de la semana y cosas básicas. En la parashá, lo básico de la parashá, Rashi y eso. Por supuesto, uno iba a su shiurim a las 3, 4 de la mañana y te hablaba Kabbalah profundo. Pero eso era para un grupito, etc. Pero ese grupito, estamos hablando de un grupito que estudió toda su vida, 30, 40 años, y a toda la Torah, y sigue estudiando Rashi, y sigue estudiando lo demás. Lo vimos en Ramutza, justamente recibimos una,
un apoyo de él espiritual estos días. El vecino lugar tiene su programa de alajá todos los viernes a las 2 de la tarde. Son preguntas que le hacen los mismos rabanim y la gente. Nunca te va a contestar. Si tú le haces algo de cabalá, tú dices, aquí no somos cabalíes. Hay que entender primero la ley. Entender primero la ley. Pero tú vas a estudiar con él. Tiene cabalá. Pero tú sabes con quién, ¿sabes por qué? Porque le puede hacer daño a una persona que no sabe. No por echarse la jaspechona, le puede hacer daño. Puede hacer daño. Es como si yo voy a jugar fútbol de Abdil, primera división en Argentina. A mí me va a hacer daño. ¿Qué voy a hacer yo ahí? No es mi lote. Yo tengo mi finalidad, tengo mi función aparte en la vida. Cada uno tiene su función. La hormiguita tiene su función, que no es menos la función del león. Cada uno tiene su función. Y cada uno tiene que saber cómo es. Entonces, nada más del halván aprender la humildad. De los más grandes que hubo en los últimos tiempos, ya a los 18 años ya había interpretado, había hecho libros ya sobre la interpretación del Zohar. Y te hablaba de lo más sencillo posible, y hablaba que hay que hacer sedaká, que hay que hacer estudiar Rashi, hay que estudiar esas cosas. Entonces, lo primero aconsejable, el Zohar es resplandor de esa luz de la Torah. Dijimos que la Torah es la luz primigenia. Dentro de esa luz está el Zohar también, que es parte del Pardes que hablamos. Pero ese Zohar es la, ¿cómo se llama? La luz más penetrante de ese. Pero ¿qué pasa? Si yo no puedo soportar la luz mínima, tenue, ¿cómo voy a llegar a soportar la luz más fuerte? Me va a dañar los ojos. Yo no puedo ver el sol así. El Zohar tampoco es lo más profundo. La Kabbalah tampoco es lo más profundo. Y libros en Kabbalah en español. Yo hice dos, pero trato de hacerlo fácil. Pero lo que estás buscando en la Kabbalah es funcionamiento para el bien de la humanidad, no el bien personal. Cuando me dice, ponte una guita porque te va a ir bien a ti, es un bien personal que Dios no te lo pone. Nosotros, nuestros rezos, no hay ningún rezo que me hable de mí. O dame Dios a mí. O dame para mí o para mi familia solamente. No existe. Ni tampoco te dice, haz esto para que te vaya esto. Solamente te dice, la única recompensa que te habla la Torá es para el mundo venidero. Entonces, estamos en el mundo de la acción. Estamos en el mundo de la acción. ¿Qué pasa si queremos tocar el mundo de la Kabbalah en este mundo? Sin saber cuándo, cómo y dónde, qué estudiar. Lo que estoy haciendo es tocando el mundo, dos mundos superiores que el mundo de la creación. Entonces voy a hacer que ángeles de allá se comuniquen con ángeles del mundo de la formación y me den y hagan cosas malignas acá. Por eso dice, la Torah puede ser o medicina o veneno. Uno elige lo que quiere que sea la Torah. Por supuesto, toda esa gente que te vende la Kabbalah y los libros de Kabbalah y Kabbalah introducción y ta, ta, ta. Veneno. ¿Por qué veneno? Porque esos conceptos no te van a servir, por más que quieras entenderlo. Pero no vinimos aquí a entender conceptos, vinimos aquí a hacer cosas. Por ejemplo, un dirigente comunitario. Por supuesto que tiene más mérito que una persona que está estudiando Kabbalah todos los días.
¿Por qué tú estudias Kabbalah, por ejemplo? O una maestra de colegio. Yo creo que tiene más mérito que uno que está, dice, vamos a Kabbalah y vamos a mejorar el mundo. Mentira, no va a mejorar el mundo, él quiere mejorar su bolsillo. Eso es todo. Y mientras yo tenga un rebaño, el rebaño me mantiene. Eso es todo. Ahora, cada uno es inteligente aquí. Dios nos da la inteligencia y Dios nos apiada de los que no quieren ser inteligentes. Pues Dios le dio a todo el mundo la posibilidad de ser inteligente. Entonces, el sol sale para todos. La Shejina está para todos. La presencia divina está para todos. Entonces la podemos apartar o apegarnos a ella. Para apegarnos a ella tenemos que empezar a conquistarla, a enamorarla. Yo no voy a enamorar a una mujer empezando por lo más profundo, los detalles pequeños, que se sabe lo básico. Rashi, Parashá, eso es lo que tengo que tener, libros de Parashá, libros de Rashi, libros de, ahí voy a encontrar todo, y Rashi me va a dar Kabbalah. Y cuando ustedes vayan a hablar de uno de Kabbalah, y usted leyera Rashi, van a saber lo que te va a decir ese señor. Mejor te lo va a decir muy fantástico, agarro la palabra Zohar, 7, más hey, entonces me va a dar 7 más 5, me da 12. Ah, 12, ¿qué? Resh. Resh es 200, doble vez el recorrido del árbol de la vida. Ajá. Y 7 más 5 son 12, que son las 12 tribus de Israel, las 12 combinaciones del nombre Hashem. Y tanto, no importa, no sabe qué es resplandor. Si sabe eso, no sabe el otro, no te va a cambiar el apegarte a Dios. Seguro que no te va a cambiar. Y los 72 nombres de bondad, ahí está. Tú estás leyéndolo todos los días, Señor. Asya Shir Moshe. En Asya Shir Moshe. Y en la tefilá está todo. Que no te maraville con eso. Tú estás mejor que todos los días vas a la sinagoga y reza. Yo tengo dudas si esa persona por internet va todos los días a la sinagoga. ¿Cuál es el kashrut de él? ¿Cuál es el Shabbat de él? No sé cómo es. Y quiero saberlo. Y entonces me va a enseñar Kabbalah. Kabbalah yo tengo que ir después que yo aprendí a leer la Torah. Ponte a mí. Un aftará. Ponte a mí. Sé más o menos el significado. Sé más o menos las letras. Cómo se puede. Sé más o menos escribir las letras. Sé más o menos los números. Sé más o menos Tehilim. Sé la diferencia entre Elim, Nevin, Ketuvim, leerlos bien, o meterlo en Mishnah. Sé leer Mishnah. No la entiendo, sé leerla bien. Como se debe leer. Así se enseñaba anteriormente. Así se enseñó en todo el pueblo de Israel. Antes no estudiábamos por los grandes, no estudiaron nunca por capítulo, estudiaban por versículo. Empezaba un niño a estudiar un versículo. Hasta que no sabía ese versículo bien, no iba al segundo versículo. Yo me acuerdo que tengo ahí cartulinas escritas antes de Marruecos, aprendía la aftará, el muchacho, pues no sabía quién iba a leer la aftará de la sinagoga. El rabino decía, tú la dices hoy. Ya todos la tenían preparada, pero la tenían que escribir, no había los libros estos de hoy en día, entonces él la tenía que escribir con su letra en una cartulina o en una hoja, y ya sabía qué letra va con letra. Mejor no entendía hebreo, no sabía el significado, pero la escribía y sabía leerlo bien. Ahora, ¿qué hizo eso? Que su hijo ya supiera más que él. Y su nieto salió un jajam grande. Eso fue cultivando. Pero si yo voy a venir con cabalista y cabalista, mi hijo va a ser un rebelde. Y mi nieto
a lo mejor ni es judío. Anótenlo, véanlo. No necesita mucho para verse, se ve. Como si te quiere vender algo, como te quiere vender una aspiradora, igual. Se ve, hágame caso, véalo. Si me equivoca, me escribe. Usted se equivocó, usted no sabe nada, estamos abiertos aquí, pueden escribir. Pero, entonces, ahora la pregunta es: ¿por qué hay judíos enseñando Kabbalah en Internet y YouTube? ¿No? No sé los nombres. Yo tengo shiur formal en sinagoga de Tikkuni Zohar con gente que sabe Tikkuni Zohar. De Arizal, de reencarnaciones con gente preparada para eso. Con licencia de Israel. No que yo lo aprendí ahí, lo agarré por aquí, agarré 4%. Ahora, ¿qué pasa? Como lo dijimos, en Venezuela lo llaman clávala. Porque te quieren clavar un dinero. Viven de eso. Es más fácil eso que ir a trabajar todos los días a la oficina de 8 a 12 o trabajar como rabino en una comunidad o de moré o de en un colegio. Más fácil hacer eso. Agarro a las personas que tienen dinero y a veces los que no tienen dinero a veces también dan un poquito más. Y los tengo ahí. Y le doy conceptos cómo ser mejor. También Madonna es cabalista. ¿Verdad o no? Fíjense que el libro que tiene, por ejemplo, te lo dan escrito en arameo sin traducción. Te dice, guárdalo de amuleto en el auto. O guárdalo de amuleto en tu casa, es bueno tenerlo. ¿Qué dice ahí? Nadie sabe. Siéntate. El otro día fui al Tribunal Supremo de Justicia, una jueza, me dice, mire, me mostró él de tal cosa de Kabbalah mundial, me mostró la colección de Zohar. Yo cuando tengo un problema, me dice la jueza, que es la segunda en el país, me dice, cuando tengo un problema, yo abro el libro, me ilumina. Así me dijo el maestro de Kabbalah. Me dice, explíqueme lo que hice ahí. Yo dije, yo no sé leer. Le digo yo así, ¿qué me voy a poner a explicarle? ¿Qué le voy a poner a explicar? Que Abraham fue para acá y vino para acá. Y vino. ¿Qué le voy a explicar? Pues yo no sé, me llamó para que yo le explicara lo que hice. Yo no sé lo que dice. Están todos explicados también en los YouTube. Le dije, mira, YouTube está todo explicado. Pero, es verdad. O sea, lo agarró por suerte porque le abre iluminación. O sea, estás utilizando la Torah para un beneficio. Para un beneficio. Comes caché. O sea, una persona es lo que come. Te va a iluminar, te da un cortocircuito. Tienes que comer caché, Shabbat primero, para decir que la creación te dio la creación. Si tú reniegas del Shabbat, reniegas de la creación. Está diciendo que Dios no creó el mundo, que tú haces lo que a ti te dé la gana. Si no comes kasher, tú dices que Dios te equivocó, que yo como lo que a mí me dé la gana. Y etcétera, etcétera, así vas corriendo, pero yo estudio Kabbalah. Al final, ¿qué es? Cortocircuito. Un cortocircuito. Ahora, ¿no hay que estudiar Kabbalah? Si después que estudiaste todo, hay que estudiar todos los días, todo. Pero ¿cómo se estudiaba? Vamos a ver cómo estudiaban los judíos de antes, de la diáspora, sin saber hebreo. La mayoría no sabía hebreo. Sabían leer. Era obligatorio saber leer y los teamim. Pero no era obligatorio saber lo que dice. Porque lo que te da la bendición no es saber lo que dice, es hacerlo. Está un mundo de la acción. A veces yo puedo trabajar en una empresa como un operador de una máquina, puedo ser el Ministerio de Defensa, y no sé lo que estoy haciendo, porque estoy contribuyendo con el país. Y tengo a lo mejor, sin mí, no se puede hacer algo. Y no lo sabe.
Cada uno es importante. Entonces, antes iban a la sinagoga todos los días. Se sentaban desde el principio hasta el final sin hablar, con el libro en la mano. Rezaban, seguían todo el rezo. Aprendían a rezar. A lo mejor no entendían nada. Iban a la parashá de la semana y no la terminaban. Pero sabían ellos leerla. Pero no sabían. ¿Qué quiere decir? Sabían leer un haftará. A lo mejor no sabían lo que dice. Y a lo mejor tú agarras un israelí de hoy en día y no la sabe leer, pero esa persona de hace 50 años, tú la pones ahora y la sabe leer. Pues no entiende lo que se dice. Pero humildemente iba y lo hacía. Entonces el Jidá, ¿ven quién es el Jidá? Jidá Rabbi Hayim David Azulay. Uno de los más grandes de todos. Desde el Jidá hasta hoy no aceptamos otra tefilá. Ustedes ven que si me tiran un WhatsApp, ustedes van a ver que reciben a veces. Mira, dile esta tefilá, pásela a 80 personas, que es buena, que es muy bonita. Eso es blog, no existe. Es una tefilá, es un augurio, es cualquier poesía que alguien inventó, pero no es tefilá. La tefilá es, desde el Jidá hasta hoy, no se acepta ninguna tefilá. Y da uno de los grandes cabalistas, también Yerushalayim, alumno de el Or HaJaim, Rabbi Hayim Ben Atar, también uno de los más gigantescos de Marruecos, se fue para Yerushalayim. Y el Jidá hizo un libro que se llama Hok Le Israel. Yo aquí el año pasado, por petición de un rabino, dice, ¿por qué no pone todos los Zohar de Hok Le Israel? Dice, hice todos los focos de Israel, saqué todo el Zohar de él, ahí está, en YouTube. Cada día un poquito. Lo que aparecía ahí. Está bien. O por Parashá, por día de Parashá. Entonces, pero eso no tiene solamente el Zohar, sino uno empieza el libro Hokle Israel. ¿Qué quiere decir Hokle Israel? Decreto de Israel. Entonces, uno estudiaba, la gente estudiaba sin entender. Empezaba la parte de la parashá de la semana, la traducción al arameo, que es el onkelot, que es obligado decirlo dos veces y una vez, es alajá. Antes de escuchar la parashá, mañana nosotros nos sentamos, cada versículo dos veces en hebreo, una vez en arameo, voy el shabbat a la sinagoga y leo la parashá, o la escucho. Entonces, viene uno, después viene Rashi, después viene Nevi'im, profeta, después viene Ketubim, la parte de los escritos, o sea, ya terminé el Tanaj. Después viene algo de Mishnah, después viene un poquito de Gemara, después viene un poquito de Zohar, viene un poquito de Musar, de ética judía, y Alajá. Entonces, ya esa persona, en 20, 30 minutos, lo que leyó, aunque no entendió, abarcó toda la Torah. Cuando termina el año, ya es otra persona. Pero no entendió un pepino. Pero su alma sí lo entendió. Pero además tú lo vas a estudiar con un rabino. Si lo quieres estudiar con un rabino al lado, lo puedes estudiar. Y él te va a decir, te va a explicar un poquito de cada cosa. Y así va, una idea te baja un día, 365 días ya es otra persona, ya entendiste otra cosa. Cuando te hablen de Kabbalah, tú vas a decir, ¿qué me estás hablando? ¿Tú quién eres? ¿Qué haces tú? Y eso, no puedes menospreciar a nadie en Has V'Shalom, sino que la persona es inteligente. Te pueden hablar de matemática y te pueden engañar mientras tú no sepas matemática, pero cuando tú ya sabes algo, sabes, pues te complementas con Dios, ya sabe que esa persona no te puede representar. Porque esa enseñanza no estoy preparado yo todavía, porque tú eres sincero contigo mismo. Eso no lo puedo todavía yo, poco a poco. O voy a decir al rabino que me recomiende un libro, ¿cómo puedo empezar? Pues te voy a decir un poquito Likutei Moharan, un poquito Tania. Y vas un poquito agarrando ahí las ideas. Le va preguntando al rabino, el rabino te va a contestar. ¿Entiendes?
Cuando, por ejemplo, las personas que empezamos a estudiar hace muchos años, 3, 4 años ya, Tikkuni Zohar, yo les dije lo siguiente: estudiaron Gemara, ya habían estudiado todo, etc. Mira, ahora, ya que estoy todo con este libro Tikkuni Zohar, el Tikkuni Zohar, anótelo, vamos a tardar 2 años, todos los días, menos Shabbat, menos Motzai Shabbat. Y van a saber que después todos los libros que le van a dar, el que tú quieras, el autor que tú creas, el mefarshim que tú quieras, lo vas a entender. Vamos a estudiar un Eizuar bien. Está grabado del 26, porque la persona que lo grabó se le ocurrió grabarlo del 26 en adelante. Pero bueno, ayuda. Entonces, cuando después, el libro que tú agarres, lo vas a entender. Hoy en día estudian, ¿cómo se llama? Arizal, estudian la Gemara, se la enseñan a sus hijos más fácil, ¿por qué? Pero ya tenían una base. Y nadie le prometió el oro y el moro que vas a ser feliz, ni que vas a ser millonario, ni que te va a ir bien, ni que va a tener 8 mujeres, ni nada de eso. Lo que le dijimos es, vas a entender los demás libros. Y sobre Shem Shamayim las personas. Y todos son comerciantes, médicos, comerciantes y abogados, lo que hay ahí, no hay más nada. Entonces, ya ahora cualquier libro que le dé, ay, ya sé lo que es. Ya fueron a Israel, escucharon Shiurim, el Musayo, Fentay Yeshivot Giganteca, el Rab Shmueli, etcétera, Benayahu Shmueli, el Nar Shalom, y dice, ah, ya entendimos todo lo que enseñamos. Antes yo no sabía ni lo que hablaba. ¿Por qué? Pero el mismo Rabbi Shmuel no te va a hablar de una cintica roja, porque él es el discípulo del Rab Kalur. Pero no te va a hablar de que tienes que hacer eso. No, va a decir, hablar, empieza con Mishnah, Gemara, el orden del día. Todos los días lo pueden ver en internet. Empieza a ir a las 6 de la mañana de Israel, aquí está grabado en YouTube. Puede meter su yeshiva, Nar Shalom, que es la yeshiva de los cabalistas. No hablan nada de Kabbalah. ¿A qué te hablan? Te lee el Zohar, te explica 2 o 3 palabras. Te lee Mishnah, Gemara, porque eso es la Torah. La Torah no es que yo me voy a enfrascar en una cosa para decir, esa es la Torah, y así ya estoy. Eso es lo que te va a hacer un cortocircuito. Que tiene una sola parte que tampoco la vas a comprender porque no comprende las 3 otras partes. Es como cuando me pongo un tzitzit con un solo fleco, un solo lado. ¿Es caché de este tzitzit? No es caché de este tzitzit. Un tefilín con una sola para allá. Tampoco es caché. Igual, estudio Torah con un solo tema, con una sola eso, tampoco es caché. Ya saben que no es caché de esa persona. Y que no es, si esa persona no me domina Alajá, no me domina Talmud, no me domina Mishnah, no sabe leer la Torá, no sabe leer la Aftará, no sabe las melodías del Tehilim, no sabe explicarme una tefilá, pues menos me va a saber que el Zohar, que agarró un concepto del Zohar y lo desarrolló y tiene facilidad para lo que llamamos metafísica, que es el Zohar que agarraron los no judíos y empezaron a agarrar conceptos y crear metafísica, cosas de esas. Entonces, no es caché, por supuesto. Teología, lo que llaman. Es solamente estudio para universidad que no tiene nada de espiritualidad. Al contrario, no trae beneficio, trae perjuicio. Para todo el manizal y para el mundo entero, no tiene ningún beneficio. A menos que haga Teshuvah, porque Teshuvah terminaron que lo paguen. Paro Hashem Leolam, amén. Hazak Baruj, toda Rabá, mi querido Jajam, Arrao de dicho con, de verdad la clase estuvo espectacular. Ya la están preparado. Pidiendo, ya la están pidiendo ahí que se las pasemos el enlace por el WhatsApp. Y sí, Bezrat Hashem, en cualquier momento la van a editar y la vamos a tener lista para que la puedan volver a ver. A mí me pareció, no, no,
no quiero estar calificando, pero a mí me gustó mucho. De verdad, estamos en sintonía en ese pensamiento que hay que hasta ser un poquito respetuoso, ¿no? Hay que respetarnos a nosotros, hay que respetar también estos niveles, porque para eso están los niveles, como los escalones. Para no accidentarnos, hay que ir escalón por escalón.